también agradecer a la provincia de Córdoba, a su gobernador, a su vicegobernador, al intendente de la ciudad que nos reciben. Como bien decía el vicegobernador, esta es una tarea que estamos desarrollando juntos. Todos en la Argentina estamos en lo mismo, enfrentando esta pandemia y con una sola prioridad, que es cuidar la salud de todos los argentinos. Y en este caso lo que estamos haciendo es poniendo una baldosa más, dando un paso más, fortaleciendo y ampliando una red pública de salud provincial que hay en la provincia de Córdoba. En este polo sanitario, en muy poco tiempo, en apenas días, construimos juntos este hospital, que no es un centro de aislamiento, es un hospital. Cuando pase la pandemia, este hospital va a seguir funcionando como tal, va a seguir dando una respuesta a las demandas que tenga la provincia en materia sanitaria. Es uno de los 12 hospitales que construimos por indicación del presidente de la Nación en 12 localidades de la Argentina. Y una de esas localidades elegida por el presidente fue la provincia de Córdoba. Sumamos 70 camas a la oferta de camas y de servicios que ya está organizando esta provincia en el marco de esta pandemia. Necesitábamos tiempo para esto, necesitábamos aplanar la curva, trabajar de manera coordinada nación, provincia, municipios para esto, para poder tener estos hospitales construidos, para tener los respiradores, para tener los insumos, para tener los médicos y los profesionales, para prepararnos mejor para un momento que tal vez pueda ser difícil en el marco de esta pandemia. Y no hay dudas de que esta emergencia nos exige a todos trabajar como estamos trabajando. Esta emergencia nos exige mayor coordinación, nos exige la misma hoja de ruta que estamos teniendo, nos exige tener alineados los mismos objetivos y nos exige fundamentalmente entender que no es solamente sumar camas, sino que lo que estamos haciendo, nación, provincia, municipio, es articular todas las políticas de cuidado para poder generar el mejor sistema de protección social para enfrentar esta pandemia. Y lo hacemos desde el Estado, lo hacemos desde la política, lo hacemos con la política y el Estado al mando de las decisiones, convencidos de que no es el mercado el que puede garantizarle a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada cordobés, ese sistema de protección social que necesitamos.